Mirá quién vino, vení. Buen día. Vení. Acercate, acercate, vení, vení. Ahí tiene que estaba. Papi, ¿cómo fue la historia? Antes de que él te salude, porque está recién llegadito. Yo como buen caballero le agarré el bolsillito para que él no haga fuerza y demás. Recién llegadito, tampoco. Le quiero que estaba Urbí Grande. Lo llamaste por teléfono y ¿qué le dijiste? Venite si querés. ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo? No sé si quiso, pero vino. Le damos la bienvenida al Japo, que se suma a la lancha, con Valentín que está filmando, Zapito que está esperando, Pablito que le está hablando y bueno, vamos a pescar los surubíes aquí en Itayote. Dale. Bueno, Japo, ¿ya estamos con el señor del agua? Mirá. Lejos, me dijo Sapo. Lo tiramos lejos. Esperando el suru. ¿Qué pasa, Pablo? Amigazo, ¿cómo le dijimos al Japo? ¿Veniste que están los surubí? ¿Qué hizo? El tigre se largó. Se largó y se vino. ¡Sapiño! ¡De vuelta, papá! ¡Los surubí acá en el río Paraná! Arriba, otro que se suma, vamos. Un título así como convencional, simple, surubíes en Itayote. ¿Puede ser? ¿Aprobado o no? Perfecto. Grandes surubíes. Grandes surubíes en Itayote. Como todos los años, hay un momento donde estos hermosos animales nos vienen a visitar, nos vienen a brindar esto y realmente es hermosa la pesca en cuanto a la fuerza que hay que hacer y por supuesto el desafío que tenemos de pescar, como bien se les dice, los grandes del río. Lo que sí es una pesca que hay que saber muchísimo, Pablo, hay que manejarse muy bien, no nosotros los pescadores, sino que digo que hay que saber muchísimo en cuanto al guía. Es una pesca que hay que moverse mucho. Mira, ahora, mira. Se plantó. Se agrandó el tigre. ¡Upa, curu! ¡Vasco, man! Creíamos que era un... No, ustedes, yo no. Yo le dije de entrada. Le dije de entrada. El surubí es grande. Le dije, de entrada es grande. Hay que tener paciencia también, ¿no, Valentín? Sí, por supuesto. Hay que tener paciencia. ¿Qué me decía papi de la sabiduría del guía, ¿no? Del guía. Porque realmente hay que moverse. Hay que saber moverse y moverse muy, pero muy bien dentro de todas las lanchas, dentro del cardumen, para ir pasándole, porque recién contamos 24 lanchas en un lugar muy chico. Hasta ahora ninguno vimos que levantó y sin embargo nosotros sacamos un lindo cachorro recién con el Japo y ahora sacamos otro que yo creo que es un poco más grande. Ay, mirá lo que estoy viendo, disculpame vos. No, lo que tenés en tus manos, me olvidé, mirá, recién me di cuenta. ¡Uy, Dios!
Míralo, uy, lo que podés hablar de eso. ¿Sabés quién se va a reír de esto? No, mirala, mirala cómo trabaja. Mirala cómo trabaja. Mirá la punta, mirá la punta. Mirá cómo trabaja. Mirá los recuerdos que tenemos con esta caña. Apareció la flipping, que yo te tenía prohibido usarla. La HM. Porque ya me había aburrido de esta caña. Cuando te descuidaste, la saqué de la funda y la puse. ¿Eh? No podía venir al norte nuevamente sin esta caña. Tengo el equipo mío, el equipo que, bueno, la caña me la regaló en la mano, me la puso Eduardo y Ariel. Una mañana que fuimos a la empresa Quiero. Y mirá cómo trabaja la caña. Mirá, Pablo. Mirá, mirá, mirá. ¡Apareció la flipping otra vez! Mirá lo que es. Obviamente, con nuestro amigo el PEN Internacional. Mi equipo, por eso te dije. 965. Bueno, mi bueno. Equipo. ¡Ay, qué pedazo de surubí! Pero... qué sé yo, no sé. En la pesca... Pará, se lo dedicamos entonces a Eduardo, a Eduardo, Ariel y a toda la gente de Quiero. A Darío, el encargado de marketing. Que me llamó anoche porque me dijo, amigo, dice, vas a sacar un surubí hermoso, dice. Y le dije que estaba usando el Elitech. Y bueno, me acordé de Eduardo hace rato, vos te dormiste un ratito, ¿eh? Te dormiste porque venimos unos días zarandeados en cuanto al sueño. ¿Y le sacaste las telarañas a la Flippy? Sí, sí, cuando te descuidaste la saqué y la puse. Y ella no falla nunca y te hace vivir esto, una acción como esta. Y bueno, y aparte me trae suerte. Un equipo que es un lujo tener en la mano. Y bueno, aparte de publicitarlo, ellos quisieron que la tengamos nosotros para sentir realmente una sensación espectacular cuando estás pescando con un equipo de estos. 40 lo... kilos, muchachos, 40 ¿Qué, kilos. ¿Cómo? Para, ¿qué pasa? 40 kilos ese surubí. Así nomás. ¿Qué pasa, Capito? No, decían, mirá cómo se empezó a largar agua abajo el resto de la gente. Estaban haciendo todo cruzado. ¿Y Zapiño qué hizo? Marca tendencia, Zapiño. ¿Cómo? Agua en vaso. Estamos hablando de dedicatoria. Le mandé un mensaje a Ariel. Fíjate, papi, estamos hablando de dedicatoria. Mira, vamos a poner en altavoz. A ver, altavoz. ¡Hola, gurí! ¡Pablito, querido! ¡Hola, gurí! ¡No sabes lo que tengo en la puta de mi caña, gurí! Escuchame una cosa. ¿A que no sabés qué caña le sacó la tela araña y con qué caña está pescando acá el tío Valentín? ¿Adivina? ¡La Flippy, sí, papá! ¡Sacale la tela araña esa! ¡La Flippy con el PEN Internacional! Estamos peleando con otra bestia y queríamos compartirlo con vos y hacer esta llamada acá pública, Ari. Muchas gracias por todo, a vos y a toda la gente de Quiero, ¿eh? Muchas gracias, amigo. Me alegro mucho. Disfrute de la Vos no sabés los brazos como los tengo, Ariel. Bueno, un abrazo y gracias por todo. Mándale vos para mi cerrado. Chao, querido. Chao, Ariel. Un abrazo grande. Ahora cuando lo tenga, si Dios quiere, lo tengo afuera, te lo dedico a vos y al tío Edu. Chao, chao. Un abrazo, chao, chao. ¿Y te ayudaste con las bestias del Paraná? La verdad que esta es una época buena. Invitamos a toda la gente que vengan a tener esta satisfacción, como digo siempre. Por supuesto, hay algo que quiero aclarar a toda la gente que le guste este deporte, la paciencia. La paciencia a nosotros nos ayuda a que ustedes puedan tener este tipo de satisfacciones, porque sin la paciencia se disminuye un poco más la posibilidad de pesca. Con la paciencia del pescador, ustedes los guías, hacen la pasada tranquilo y le insisten como tienen que insistir. Exactamente. Porque a eso es lo que quiero llegar. Porque viene mucha gente y dice... hacen una hora con señuelo, por ejemplo, por ahí se torna un poco aburrido a veces. Pero para poder sacar estas bestias necesitamos tener paciencia y la modalidad que te muestra este tipo de bestias es la pesca de trolling. No hay otra. Atento. ¿Qué pasó? Atento, me dijeron acá. Estamos logrando levantar un poquito, Juan. A ver si se deja ver. Logrando. Okay. Grande. ¡Qué espectador de lujo que sos, Japo! En primera, estoy en platea VIP. Pero mirá cómo te acomodaste.
¡Ahí nos vimos la cola! ¡Cola pues! ¿Qué postal es esa caña doblada? Impresionante. La acción que marca esa caña. Dice Valentín que no lo va a usar más. Vamos. Dice que la va a colgar y la va a guardar. Ya lo hizo hace un año, aguantó un año y ya no pudo más. Y yo creo que no va a aguantar. Uno cuando tiene aprecio una caña y ve la acción que tiene, yo no lo dejo. Porque, a ver, fíjate lo que es cuando acciona. Mira lo que eso es una postal. Impresionante. Como, es como vos decís, un poema. Es un poema. ¡Japo! Te tiraron toda la responsabilidad de levantarlo, ¿eh? ¡Arreglate solo! ¿Te animás, no? A ver cómo se arregla solo el Japo. ¡A ver cómo se arregla solo el Japo! ¡Vamos! ¡Vamos, Malé! ¿Vamos? Bueno, amigos, los que tienen la gran oportunidad de venir en este momento a Itaibaté, que se quieren sacar el gusto de haberlos visto siempre en muchos programas de televisión y en muchas revistas, algunas fotos lindas y algunas filmaciones que valieron la pena, desde Tiempo de Pesca te invitamos que vengas ahora, acá, con Zapito, a realizar una pesca de esta de surubí. Sacate el gusto, porque esto es algo imborrable en la vida. Y después acordate, devolvé esto, que es la mayor satisfacción que hay en la vida, ¿eh? Bueno, hermano, gracias. Y este sí, se lo dedico a mi vieja, ¿eh? Para vos, mami. Oh. ¡Qué hermosura! Antes de largarlo, quiero dedicárselo también a mi amigo que está cubriéndome en el negocio junto a mi vieja. Para vos, mamoya, también, ¿eh? Este surubí, esta satisfacción también es para vos y gracias por todo, amigo, ¿eh? O sea que, disculpame, este surubí va dedicado a los que en este momento están a la cabeza de Casa Di Santi. Sí, porque no es fácil, pero bueno, ellos, mi vieja como siempre, al pie del cañón. Y mamoya dijo, anda, sacate el gusto ya que está el cardumen y anda que yo te curo la vieja, te curo el negocio, así que para los dos, chao tigres, gracias por las satisfacciones. Gracias, viejo. Chao, ahora sí, ¿eh? ¡Nos vamos! ¡Chao! ¡Gracias! Gracias, nada más que esa es la palabra justa para decir gracias, ¿eh? Gracias por todo, gracias también para ustedes, gracias a Zapi, gracias a Itaibaté, gracias a Paraná, gracias por todo. Una pesca espectacular, un trofeo realmente bueno, gracias Zapi. No, la tenés reclara, zigzag, agua arriba, toda la lancha, 23, nosotros la 24 que hicimos, agua abajo. ¿Quién la tiene en el surubí? Tiempo de pesca junto con Zapito. Así que bueno, ¿seguimos o nos vamos? ¿Qué hacemos? No, vamos a sacar otro más grande. El tipo de estilo y la confianza. Vamos a sacar otro más grande, vamos. ¡Y! ¡Impresionante! ¡Cómo me gusta decir tu palabra! ¡Impresionante! ¡Dios! Viviendo una nueva temporada con las bestias del Paraná. ¿Y dónde lo viven ustedes? Como siempre, años tras años, con Tiempo de Pesca, con estas locuras, ¿eh? Como siempre, a caña doblada, viviendo con amigos en distintos pesqueros del Alto Paraná. En esta ocasión, como ya de costumbre, con nuestro amigo Zapito, ¿eh? Estamos en este momento con un fuerte viento
y peleando con un surubí acá en la zona de un poco más arriba de Punta Gallino, en unas piedras. ¿Se te viene? Se me está viniendo. Hay que meterle manija. ¡Que estoy emocionado, maldito! ¡Qué maravilla esto, ¡Qué espectáculo! Bueno, amigos, con las imágenes les invitamos a todos ustedes a venir a vivir estas grandes emociones. Y como siempre, a nuestro estilo, de nuestra manera, con esta manera y con esta emoción que sentimos nosotros como pescador, que vengan a vivir en este momento la pesca de los surubíes aquí en Itaibaté con mi amigo Zapit, amigo de Tiempo de Pesca y amigo de todos ustedes. Peleando con el surubí y con el viento, haciendo equilibrio. Está bravo, me tuve que sentar, te tomo de acá abajo porque no puedo estar parado. Pero mirá qué postal, te la presento, Uno de nuestros momentos favoritos, la caña doblada, Esto es lo que trata de lograr Tiempo de Pesca siempre, de compartir con los amigos pescadores esto, la caña doblada. La caña doblada es signo de que estamos pescando. Y Tiempo de Pesca así lo vive este programa con tanta pasión y pescando continuamente en distintos pesqueros de nuestra querida Argentina. Cerca ya, Qué manera de llevar ese animal con viento y todo. Impresionante la corrida que pegó. Lo clavamos en la piedra y en escasos segundos hizo más de 30-40 metros de disparada. Muchachos, vengan a pescar surubíes a Itaibaté con Zapito en este momento. Comuníquense con él. Y acá está la prueba, El Paraná, un año más, nos brinda una temporada sensacional con esta bestia del Paraná. ¡Qué lindo! ¡Ah, bueno! ¡Mirá cómo está! ¡Hola, querido! ¡Hola, papá! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Pan, mano, querido! ¿Qué te parece, papi? Impresionante, así no me carga. Mirá, impresionante. El cuero pintado que tanto queremos, ¿no? Mirá lo que es esta hermosura. Mirá lo que es esta bestia. Qué hermoso surubí. Y esta es la presencia de Itaibaté. Con nuestro amigo Zapito disfrutando y compartiendo con ustedes estas grandes alegrías. Vamos a sacar la foto. ¡Qué hermoso! Y vamos a devolverlo al agua. Gracias, gracias, querido. Gracias, papi. Vamos, el beso de Tiempo de Pesca. Vamos al agua. Vamos. Mirá qué hermosura. Amigos, mirá qué hermosura. Sí. Qué maravilla, ¿no? Bueno, este surubí va una dedicatoria general, porque antes de este viaje muchísimos amigos, fanáticos, seguidores del programa, la familia también y mucha gente que comparte nuestras emociones, nos han dicho
Pablito, Valentín, la dedicatoria, nos dedica algún surubí. Y bueno, la verdad, papi, que gracias a Dios son muchos. Entonces hacemos un saludo generalizado para todos aquellos que, entre comillas, se sienten tocados con este saludo. Pero por supuesto, la gran oportunidad de saludar a todos los amigos, ¿eh? Vamos a aprovechar para saludarlos, para dedicarle todas estas satisfacciones y gracias por seguirnos y por felicitarnos. Mirá, éxitos. Mirá cómo salió esto. Así que bueno, ese fue un surubí dedicado para todos aquellos que... Los amigos, sí. A todos los amigos, los que compartimos la vida y los que compartimos el programa, ¿eh? Por supuesto, muchas gracias por todo. Gracias a Pito, gracias Paraná, gracias a los protagonistas principales. Mirá, devolvimos el surubí y me beso la camiseta, ¿eh? Que tengo un surubí acá en el pecho. Y gracias a todos los que hacen posible que Tiempo de Pesca cada día tenga más ganas de pescar. Siempre decimos lo mismo, pero bueno, es lo que sentimos. Y cada uno agarra más ganas. Por supuesto. Sí, hablando de más ganas, vamos a tener que seguir pescando. Y vamos pues. ¿Por qué? ¿Porque están los surubíes? Por supuesto pues. Y Zapito lo está esperando. Ay, qué firmador, Zapito. Tiene menos pulso. Me tenés que hacer la camarita, viste, pero no importa. Pero los pescadores comparten nuestro programa y a nuestro estilo y saben de qué manera lo hacemos nosotros. Por supuesto. Nuestro guía, nuestro amigo, en esta ocasión está filmando. ¿Te acordás cuando dije uno de los primeros programas que hicimos hace casi 10 años? Este es un programa de pescadores para... pescadores. Por supuesto. Entonces, el verdadero pescador lo siente y lo vive y se siente ahí en su casa que está pescando en el surubí. Porque se siente identificado cuando nosotros sacamos, ¿eh? No somos periodistas, no somos artistas, somos... pescadores. Seguimos pescando entonces. Nos vemos, amigos.